El periodismo siempre ha estado en crisis. Yo no lo he conocido en ninguna época dorada, ni creo que nuestros mayores lo conocieran así. Vivimos en una crisis permanente, pero la crisis siempre ha estado entre los propietarios de las empresas periodísticas y los propios periodistas. Siempre ha habido una tensión entre lo que los periodistas tenemos que defender y los empresarios de la comunicación buscan, que básicamente tiene que ver con la rentabilidad. En esa tensión y en esa negociación constante, siempre hay crisis, pero siempre hay oportunidades. Entonces, busquemos la parte buena también. La mala la conocemos, pero hay muchas oportunidades para hacer cosas diferentes, para contar, para informar, para crear formatos, y yo creo que los va a seguir habiendo. Mujer joven, hombre joven, lleno de ganas, lleno de deseos por tener, bueno, cerca la información, vivirla en directo, trabajar mucho, aprender mucho y estar rodeado de un entorno profesional donde también puedan los demás enseñarte a trabajar. Hay muchas oportunidades porque manejamos muchos formatos donde hay mucha información y se cuenta de manera diferente. Entonces creo que La Sexta, cualquiera que tenga pasión por la información, puede tener mucho recorrido. Que no tengáis prisa. Que cuando uno sale de estudiar periodismo tiene mucha prisa por ponerse a trabajar, y yo creo que lo que no te formes en los veintipocos, luego cuando te pones a trabajar al ritmo al que se trabaja en esta profesión, hay muy pocas oportunidades de volver a formarte. Entonces toda la formación que podáis acaparar en estos años, bienvenida sea. Todo lo que podáis leer, para vosotros quedará.